La de hoy, nuestra ponente no necesita presentación, estuvo aquí cuando, en el año 2000, cuando salió se hizo el facsímil del impugnable y estuvieron dando muchas charlas. Y su hermano, pues también, Claudio, también estuvo hace poco. Así que la de hoy, mil años de historia, el monasterio de San Martín y el Codín y el famoso Codín. Pues adelante y espero que os guste. Muchas gracias. Pues os agradezco mucho que estéis aquí y sobre todo, José Luis, que me hayáis invitado una vez más, porque la verdad es que aquí creo que he estado prácticamente en todas las instancias posibles, he estado predicando, valga la redundancia, sobre este monasterio al que quiero muchísimo y el que, bueno, pues por azares de la historia, pues no ha tenido la suerte que han tenido otros monasterios. Un monasterio, como cualquier institución, nace, sabemos cuándo nace, se desarrolla, sabemos cuándo se desarrolla, y de repente, como casi todos los monasterios, desaparece. Con el agravante de que otros monasterios, pues como el ave fénix, vuelve a resurgir. Albelda ha quedado siempre ahí en un segundo o en un tercer plano, detrás de la colegiata de la Redonda, y con el agravante de que, si por algo se caracterizó, que algo hablaremos de ello, fue por tener un archivo y una biblioteca francamente interesantes, pues prácticamente se ha perdido todo. Es decir, que hay que reconocer que tuvo, en parte, pues bastante desgracia. Y para más desgracia todavía, pues bueno, y esto lo habéis vivido todos de primera mano, pues claro, los monasterios siempre, o las iglesias siempre, se construyen en un lugar determinado. Y las posteriores reformas e iglesias que se construyan, no reformadas, sino nuevas, se construyen siempre sobre la anterior, y así sucesivamente. ¿Y aquí ha pasado eso? ¿Y habéis visto lo último que sucedió con la penúltima, que es un lugar de una situación geológica muy endeble, que al final, bueno, pues ha causado, pues, grietas en la última iglesia? Pues imaginad, si en una iglesia contemporánea pasa eso, que ha podido pasar en construcciones infinitamente más frágiles en épocas pasadas. Por lo tanto, yo voy a decir aquí, voy a hablar de pocas hipótesis y voy a hablar de las cosas que sabemos. Yo me empecé a interesar por Albelda, por San Millán, por la manera, hace ya muchísimos años. Pues si hubiese aludido antes a la elaboración del facsímil, que fue una época muy bonita, porque la verdad es que en ese momento, como consecuencia del facsímil, pues Albelda se vendió muy bien en los medios de comunicación. Subimos durante un año entero a dar conferencias, bueno, pues un montón de gente a la que se invitó de toda España. Fue un momento francamente bonito y fue un momento en el que yo me interesé especialmente por Albelda. Y luego, por los azares de la vida y del destino, etcétera, etcétera, pues siempre he tenido la posibilidad de comparar, especialmente en la documentación del siglo X, en los códices del siglo X y el Vigilano, que es la gran obra, la gran estrella de Albelda, he tenido la ocasión de compararla pues con la documentación, con los códices de San Millán. Y tengo que decir que, casi como conclusión, como introducción y como conclusión, que solamente el Vigilano, solamente la presencia del Vigilano, nos indica que estamos ante un escritorio de una categoría enorme. Por supuesto, que semejante a San Millán de la Cogolla, y de San Millán de la Cogolla se conserva prácticamente todo lo que se hizo durante el siglo X y XI, y con lo cual intuimos que si en una obra se demuestra esa calidad, si hubiésemos conservado el resto, pues no sé qué pasaría. Es decir, que junto, si me permitís, a la desgracia de haberse perdido prácticamente todo, lo vinculamos a la realidad de que lo que queda es de una categoría enorme, pues bueno, ya buscamos un equilibrio bastante grande. Bien, voy a hablar de cuatro cosas, pero las quiero dejar muy claras. Voy a intentar que queden muy claras. Muy claras. Vamos a ver, la primera.
La historia que voy a contar esta noche aquí no la podemos vincular a Castilla en absoluto. La tenemos que vincular siempre al reino de Pamplona. Tampoco al reino de Navarra. O sea, Navarra va a empezar a denominarse Navarra a mediados del siglo XII, hacia 1160. Anteriormente siempre se va a llamar Pamplona. Bueno, pues como La Rioja fue Logroño. La comunidad autónoma, bueno, la comunidad no, la provincia de Logroño. Bueno, pues el reino de Pamplona. Normalmente, durante muchos siglos, el territorio recibía el nombre de la capital. Eso es algo que se entiende, por lo tanto hay que hablar de Pamplona. Y entonces, Pamplona va a conquistar el territorio riojano y una buena parte del Ebro, del Valle del Ebro, lo va a conquistar a los musulmanes. Por lo tanto, tenemos que tener ya dos ideas claras. Una, que esto es territorio musulmán. Podríamos entrar a discutir si esos musulmanes tenían una religión muy diferente al cristianismo, etc. Eso no cambia. Pero esto es un territorio gobernado por la administración musulmana y que va a ser conquistada por los pamploneses hacia el año 923. Claro, la historia que yo voy a contar es de un año posterior. Empezará en el año 924. Con lo cual, es fundamental tener estas cositas bastante claras. Por lo tanto, periodo musulmán. Conquistado por los pamploneses, que son católicos, que son cristianos, hacia el año 923. Y aquí, para que os hagáis una idea, digamos que esta es la Navarra actual hasta el Valle del Ebro, bueno, pues veis que este territorio, aquí está, aunque no os lo creáis, aquí está Nájera, y Albelda, pues va a estar por aquí, lógicamente encima del Iregua, todo este territorio ya va a ser definitivamente cristiano. Este otro que está en morado, en el que aparece aquí Calahorra, os creéis que, os digo que pone Calahorra y pone Calahorra, eso se va a perder y se conquistará un siglo más tarde, en 1045, una fecha muy, muy importante. Es decir, por lo tanto, este territorio ya es Navarra o Pamplona. Claro, un territorio que supuestamente está bajo la autoridad musulmana, por lo tanto, es un territorio políticamente educado en lo musulmán. Nosotros, muchos de vosotros os acordáis cuando La Rioja dejó de ser Castilla y formó parte de lo que entonces empezó a denominarse Comunidad Autónoma de La Rioja. Nadie teníamos ni idea qué coño podía ser eso de Comunidad Autónoma de La Rioja. Desde el poder político se empezó a insistir en que nosotros estábamos mejor como Comunidad Autónoma y que nos lo teníamos que creer. Esa es la labor que van a hacer los políticos, fundamental, en todo este territorio nuevo, decir, oye, que vosotros ya no estáis bajo la autoridad musulmana, a partir de ahora no solo vais a estar bajo la autoridad cristiana, sino que encima vais a estar bajo la autoridad del reino de Pamplona, porque aquí, hacia allí, está el condado de Castilla. Todo esto creo que lo entendéis, y si no lo entendéis, por favor, levantéis la mano y me lo decís. Claro, para eso, para hacer esa labor, bueno, aquí hay unos caballeros ecuestres sacados del Vigilano, prácticamente todas las imágenes son del Vigilano, para hacer esa labor podríamos utilizar escasos elementos en el siglo X, hacia el año 923-24, muy pocos elementos, pero sí van a recurrir los reyes en toda Europa y también en España, van a recurrir a los monasterios. Claro, y alguno diría, bueno, un monasterio, San Miguel de la Cogolla, San Prudencio de Montelaturce, que conocéis muy bien, San Cosme y San Damián de Viguera, desconocido, San Andrés de Cirueña, se saben muy poquitas cosas, Santa Coloma de Nájera, se conoce algo más, y San Martín de Albelda. Como estos, atención, durante el siglo XIX, parte del XI, se registran más de 200. Es decir, hay más de 200 monasterios de distinto pelaje, desde los más grandes hasta los más pequeñitos en el territorio riojano. Bueno, mucha gente para rezar. Pero es que un monasterio, además de ser un lugar para rezar, es un lugar, y perdonad por la palabra, para aculturizar a la población que se encuentra dentro de su dominio. Es decir, aculturizar es ir mandando una serie de mensajes a la población sobre la que te asientas, en un sentido o en otro,
En este sentido, tendríamos que hablar. Oye, tenemos que mandar un mensaje de cristianismo, en primer lugar, y en segundo lugar, de navarrización o de pamplonización, si es que puede servirse esa palabra. Lógicamente. Porque tenemos que tener en cuenta otra cosa. Pamplona conquista La Rioja, lo que hoy entendemos como Rioja, ¿eh? Entonces no tenía denominación, eran muchos territorios totalmente diferenciados. Claro, es que Castilla, como hemos visto, va a empezar a presionar y ya un siglo más tarde, en 1076, Alfonso VI entrará a saco hasta el mar Mediterráneo, dejando a todos los territorios que pilla sin posible expansión hacia el sur. Navarra, que es uno de los reinos más antiguos de la península ibérica, tiene la forma que tiene porque desde León y Castilla se coge Ebro hacia el Mediterráneo, hacia abajo, hacia la desembocadura, y le corta cualquier posibilidad de expansión. Por lo tanto, Castilla en el siglo X estaba deseando saltar sobre el territorio actual de La Rioja. Por lo tanto, había que culturizar muy bien a la gente. Había que mandar los mensajes precisos desde la monarquía. Y los monasterios van a ser el modelo eficaz para hacer Estado. Pero también había que cristianizarlos, porque sin entrar en valorar ni el sentido de lo musulmán ni el sentido de lo cristiano, que hoy es difícil, pero entonces era mucho más difícil, claro, hasta entonces había sido esto un territorio en manos musulmanas, por lo tanto, había que cristianizarlos. Y claro, esa población musulmana, en parte, y eso lo desconocemos bastante, en parte es una población a la que se le invita a marcharse. Y se trae gente nueva. Por eso, normalmente se habla de repoblación. Que repoblación no siempre es, la repoblación no siempre es traer gente nueva. Es reorganizar esa gente. Reorganizarla. Reorganizarla socialmente y económicamente. Mirad, hay una prueba que yo suelo hacer con los alumnos de vez en cuando, y es que me cojo cualquiera de las lomas enormes que tenemos por aquí, me lo subo a Moncalvillo, especialmente si es el atardecer, y cuando los tengo arriba les digo, mirad hacia abajo las luces de los distintos pueblos y decidme algo que os llame la atención a bote pronto. Mirad, cada pueblo, al margen de lo que se haya desarrollado, cada localidad, es que tiene un término municipal prácticamente idéntico al de al lado. Está a una distancia prácticamente idéntica a la del pueblo de al lado y ese pueblo de al lado a la del pueblo de acá. Lo que significa que en esa organización social y económica hay una planificación bastante grande. Pero no, o sea, no se queda nada, o casi nada, al albur. Desde luego mucho menos de lo que nosotros nos parece. Y claro, ya llegamos ya a un aspecto más concreto. Cada monasterio, si nos fijamos en los monasterios que he citado antes, de forma totalmente circunstancial, San Miguel de la Cogolla, el Valle de la ¿cómo se llama? El río este, no me viene nada. El Cárdenas, gracias. San Prudencio de Montelatruce, toda la zona de Leza hacia el Ebro. San Cosme y San Damián, una parte del Iregua. San Andrés de Ciruña, una zona indeterminada porque no conocemos nada. Una zona más conocida es Santa Coloma en Nájera, sobre Najerilla, y San Martín de Albeda sobre una parte del Iregua. Es decir, cada monasterio va a estar encargado de llevar a cabo todas esas labores de aculturización, cristianización, socialización, organización económica sobre su valle correspondiente. Es decir, que está todo, insisto, bastante bien planificado. Y claro, a Albelda le va a corresponder a partir del año 924, atención, documento de creación, de fundación del monasterio que existe, pero que tiene un problema, ese documento, y es que es del siglo XV. No sé si me seguís. Sí. Es decir, la copia que tenemos no es original, sino que es del siglo XV. Y os voy a contar una anécdota rápidamente, porque me interesa más que ir muy rápido, que precisemos conceptos. En el año 1997, mi hermano Claudio, que ha salido aquí a colación, y yo nos dedicamos, y hemos seguido hablando y estudiando muchos años el tema,
nos dedicábamos al estudio de los orígenes del romance. La mirada de la Goya, el romance español, etc. Y dimos una noticia que alcanzó en resonancia, por lo menos hispanoamericana. Encontramos un códice del 46 que revolucionó un poco todo el entorno de las glosas. Y me acuerdo que vino un compañero de la universidad, Javier Mangado, y me dice: Javier, estáis armando aquí un follón tremendo sobre el origen del español, que si en el año 976 y tal. Pero si aquí en Alveda, en el año 924, tenemos el documento de la fundación, y en una gran parte de ese documento está en un perfecto, no romance, castellano. Voy a la documentación transcrita, es decir, con nuestra tipografía actual, ediciones que se han hecho en los años 90, en el año 2000, y efectivamente. Entonces yo, que ya me conocía la historia, le digo: mira, pero te voy a enseñar el mismo documento editado, en aquel caso era por Eliseo Sáenz Ripa, ahora te lo voy a enseñar editado por Ubieto Arteta, que fue mi profesor en Zaragoza, mi catedrático. Y enuncia el documento con la palabra interpolación. ¿Qué quería decir? Y debajo pone: Simancas, archivo de Simancas, porque está allí, es una copia, siglo XV. Eso es normal. Por lo tanto, el documento de fundación puede ser auténtico, es decir, el contenido puede ser perfectamente auténtico, pero el documento no es original. No, hay una parte que está en latín, pero hay otra parte que la entenderíamos todos los que estamos. Pero eso nos va a pasar en Alveda, nos va a pasar en Valvanera, hice la tesis sobre Valvanera, y pasó lo mismo. Nos va a pasar en San Millán, nos va a pasar en San Prudencio de Montelatruce, que yo hice un estudio de juventud también. Y en San Prudencio de Montelatruce, no solo está en castellano, sino que toda la documentación está traducida al castellano del latín. Con lo cual, imaginaros con qué cuidado hay que tratar todo esto. Por lo tanto, cuando el relato de los monjes afirma que había 200 monjes en Alvelda, con todo respeto del mundo, hay que alimentar a 200 personas. Y no había Alcampos, ni Carrefour, ni nada por el estilo, lo que hace propaganda, por supuesto, aquí en el pueblo no se puede hacer nada. Claro, hay que tener mucho cuidado con esto, porque no son las 200, no son los 200 monjes. Es que son los 200 monjes más una gran parte de sus familias y sus sirvientes. Con lo cual, bueno, 200 personas no hubo ni en los mejores tiempos en San Prudencio de Montelatruce. Y tenemos los restos, que ahí se ve el edificio, me imagino que todos habéis estado, casi todo. No hubo nunca, casi nunca pudo haber ido 200 personas. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero yo, desde luego, pongo la mano en el fuego, que es del año 924, que se levanta. Presumiblemente, donde ha estado siempre la iglesia, y lo que va a intentar el rey Sancho Garcés I, que es quien reconquista La Rioja en el año 923, lo que va a intentar con ello es que cristianice, mediante este monasterio, todo el valle de Videgua y forja los cimientos de una próspera y rápida colonización de todo el territorio. No quiere decir que el territorio de Videgua estuviese despoblado. Lo que quiere decir que con la marcha de los musulmanes esto va a quedar desorganizado. Han estado guerra. Y lo tienen que volver a reorganizar. Bien, estos son, y aquí no me voy a estar absolutamente nada, estos son, digamos, las propiedades con las que va a contar el monasterio desde el año 924. La fecha viene de maravilla en el año 924, porque la mayor parte de los monasterios que, o bien como fundación, o bien como aparición en la documentación, los monasterios antiguos van a ser todos de esta época. Por ejemplo, os he dicho que yo hice la tesis doctoral sobre el monasterio de Valvanera. Valvanera es, el primer documento es del año 1035, con lo cual no corresponde a esta época. Pero claro, no es lo mismo esta zona donde estamos, que forma parte primordial de
la unión entre el Valle del Ebro y uno de sus afluentes, como es el Iragua. Es una zona, digamos que desde el punto de vista socioeconómico, fundamental. No es lo mismo esto que irte hasta Valvanera, que ya forma parte, digamos, bueno, pues de los reductos de organización social del espacio. Uno cuando, un monarca, cuando se pone a organizar el espacio, procura ir a lo rico. Hombre, luego encontrarán otro filón, que va a ser la ganadería. Y se van a especializar especialmente en la ganadería y vendrán años de vacas gordas. En cualquier caso, que es a lo que quería ir. Bueno, pues cogen parte del Iregua, el despoblado del Morcuero, aquí había una localidad que se llamaba el Morcuero, hasta la dehesa de Güell, la dehesa, que es una zona que ya entendéis, el pago de Loreco, San Pantaleón, en el límite con Nalda, llega hasta la Unión, llega hasta el despoblado de Toyos. Esto es el primer, digamos, las primeras propiedades que tiene. Claro, con estas propiedades y con la ayuda de la monarquía, claro, el monarca, la monarquía en este caso pamplonesa, pero en Castilla va a pasar exactamente igual, en León va a pasar igual, en Navarra, por supuesto, Pamplona, el monarca, de alguna manera, tiene que pagar estos servicios, les protege. Claro, hemos echado a musulmanes, pero los nos imaginamos, y espero que solo nos imaginemos, que no vayamos más ahí, lo que es un espacio de guerra. Es que tú has echado al enemigo, pero el enemigo puede volver al momento siguiente. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo primero que hay que hacer es protegerlos. Y si no va a venir el enemigo, por supuesto, les tenemos que dar medios suficientes para que sobrevivan. Claro, aquí en Albelda la orografía es relativamente llana, aunque hay cierto desnivel hasta el Iregua. Pero ¿qué decide San Prudencio de Montelatús? Oh, si se te olvidan las llaves en Leza y tienes que volver, pues no te digo nada, no te arriendo la ganancia. Es decir, que es complicado. Entonces, sabemos que hay una iglesia ya en el año 947. ¡Ojo! Son los primeros datos sobre la primera iglesia, porque hay otro elemento fundamental que yo procuro defender siempre que puedo, aunque para la ley hay prácticamente no hay datos, y es que una gran parte de estos monasterios a los que he aludido, y he dicho que hay más de 200, una gran parte de estos monasterios, o muchos de ellos, existían ya antes de la Reconquista pamplonesa. Por eso yo dudo mucho de que aquí hubiese musulmanes en el sentido que nosotros tenemos hoy interiorizado de distinta religión. La gente que está al servicio del poder musulmán, que no tiene nada que ver con ser musulmán. Antes, no sé quién de vosotros me dice, bueno, ¿y podían vivir los barucasi? Efectivamente. Pero los Banu Qasi, son casios, que son los latinos o visigodos, que en un momento determinado cambian de chaqueta porque les va mejor con otro partido político. Creo que muchos me estáis entendiendo, y si no, por favor, repito lo que sea. Por lo tanto, lo más normal es que en estas cuevas de arriba haya habido vida religiosa desde el siglo VI. En San Millán de la Cogolla queda la historia. La Vita Santimiliani, en la que aparece un eremita en el siglo VI. Aquí no tenemos esa suerte. Pero desde luego, en San Prudencio hay documentación que habla de las cuevas. Aquí se habla de las cuevas, pero no se habla de la antigüedad de estas cuevas. Pero claro, estas cuevas, lo normal es que te lleven al siglo VI, VII. Bien, en esta ceremonia, por eso os decía antes que aunque la documentación no sea original, hay datos que nos demuestran que desde luego lo que están diciendo es verosímil y cierto. La ceremonia fue presidida por el abad Urquito, es decir, el abad que gobernaba el monasterio se llamaba Urquito, y aquí está el rey García Sánchez I, dos obispos, siete abades, entre ellos el de San Millán de la Cogolla, lo que implica ya que desde luego en el año 947 San Millán abarcaba demasiado, abarcaba mucho. Y una importante comitiva tanto laica como eclesiástica. Estos son los primeros datos que tenemos
digamos que ciertos. Yo insisto, o sea, yo es que me creo pocas cosas, pero no en Albeta, en Sarpillán. Y en Sarpillán tenemos toda la documentación, la tenemos toda. Pero si yo como secretario general de la universidad muchas veces me planteo si mi firma la puede falsear absolutamente todo pichipata, por mucho que ponga ahí Javier García Tuza, Logroño 2 de mayo de tal, pues imaginad en esta época. Hay que tener muchísimo cuidado. Lo que no quiere decir que desde el punto de vista histórico sea totalmente cierto. Hay un dato importante, y además que alude a esta vinculación entre San Prudencio y Albeta. Y es que en el año 950, y esto es un dato muy importante, en el año 950, Adica y los monjes de la Curce, Adica era el abad, se entregan a Durquito, abad del monasterio de Albeta, al mismo de antes, junto a la iglesia de San Vicente y a la basílica de San Prudencio. Pensad que San Prudencio del Monte de la Curce, hasta el siglo XI, estaba dedicado a dos santos, a San Vicente y a San Prudencio. Entonces, ahí empieza ya la vinculación entre los dos monasterios. ¿Qué es lo que le pasa a San Prudencio en el año 950 para entregarse tranquila? Lo hacemos mejor despacio, sin nervios. En el año 950, los musulmanes intentan volver a recuperar todo lo que les había quitado Sancho Garcés I en el Valle del Leza. Por ahí entran como Pedro por su casa. Lo van a seguir intentando hasta el año 1179. Pero es que es el ajo en que Castilla era directamente, bueno, acaba con cualquier intento de rebelión. Claro, ellos intentaban volver a reconquistar lo suyo, lo que fue en su momento suyo. Claro, en este momento, los musulmanes es que están prácticamente mano a mano con el monasterio. Entonces yo deduzco que por esa causa, por ese motivo, ellos se sienten muy débiles y buscan protección. Y buscan protección de alguno infinitamente superior, como es el monasterio de Albeta. Ahí empieza la vinculación, que es una vinculación que va a durar hasta el año 1180, en que el monasterio de San Prudencio pase a formar parte de la Casa de los Cameros. Claro, pero mientras tanto, y esto me parece importante, en el siglo XI, a mediados del siglo XI, no sabemos si aquí, en Albeta, o en San Prudencio, los monjes de San Prudencio, y esto nunca lo sabremos, van a escribir un libro fundamental, que es el Liber Ordinum. Es un libro que al fin y a la postre va a servir para resolver incluso temas conciliares en Roma, es decir, una importancia brutal. Por cuestiones del azar, ese libro lleva por lo menos siglo y medio en silos, y ellos lo conservan como si lo hubiesen parido. Pero que sepáis que es una de las grandes glorias de la historiografía española, y que o bien se hizo en San Prudencio, perteneciendo a San Prudencio, a Albeta, o bien los monjes de Albeta lo hicieron aquí. Eso no lo vamos a resolver nada. Al menos desde luego esta generación no lo va a resolver. Bien, vamos a ver. En el propio siglo X y en la primera mitad del XI, y con esto me dejo ya de nombres, claro, el dominio de Albeta va a ir creciendo. Pasará a la Unión, pasará a San Pantaleón, Pampaneto, San Cosme y San Damián, que es un monasterio, La Morcuera, Biurco, Güello, San Vicente, San Prudencio de Monte la Turce, como he dicho. Tiene infinidad de propiedades que va a ir comprando o donando. Pensad, por favor, que la mayor parte de los bienes los van a recibir todos los monasterios grandes por donaciones de los reyes o de los nobles. Pues claro, lo normal, y esto no quiero que le rompa a nadie los esquemas, lo normal es que el abad de un monasterio sea familiar directo de un noble, que por lo tanto es un noble. Claro, en este momento nos podemos escandalizar, bueno, que no nos escandalizamos de nada, pero claro, es que la división de poderes es una cosa de antes de ayer, y ahora sí hoy nos estamos planteando si el poder judicial, ahora con el tema de la manada, etcétera, etcétera, si el poder judicial está en manos del gobierno o está en manos de quien sea.
Y ya no digamos, cuando llega el periodo de las elecciones, que siempre hay un obispo por ahí de celebrado, que dice a quién hay que votar. Que hay muchas cosas que decir en el año 2018. No digamos en esta época, donde lo laico y lo eclesiástico van totalmente de la mano. Pero totalmente de la mano. Totalmente de la mano. Claro, por lo tanto, la mayor parte de las donaciones, de las adquisiciones van a ser donaciones. Y luego, pues por ejemplo, en Navarra va a recibir la población de Desojo, Deiro, La Raona, Llaniz, Marañón, en Álava, Oquina, en Apellániz, Yécora, en Burgos, Villapún, en Isomanes, en Aragón, en Morcuor, etcétera, etcétera. Es decir, que va a tener una expansión, digamos, importante. Nunca va a llegar a lo que tendrá San Millán, por una sencilla razón que la explicaré, a lo que tendrá Oña, a lo que tendrá Cardeña, a lo que tendrá Leire, Silos. Y es que, a mediados del siglo XI se va a producir una reunión en torno a los grandes monasterios de todos los pequeños. Es decir, antes se hablaba que en La Rioja hay 200, por poner un número. No, son muchos. Y habrá algunos de estos monasterios que tengan muchísimo poder y otros que no tengan ni para sobrevivir. Entonces, estos, para sobrevivir en el plano económico, y ya no digamos en lo religioso. Yo a mis alumnos que de estas cosas ni tienen idea, ni quieren tener, porque lo religioso lo ven como algo de gente de nuestra edad, porque aquí hay gente muy joven, claro, lo religioso hay que vincularlo directamente con un deseo por parte de la monarquía a que siempre esté vivo y además a que se mantenga un espíritu espiritual muy alto. ¿Sabéis lo difícil que es? No 200, yo no me imagino 200 monjes en un monasterio, pero 12 monjes en un monasterio, 12 monjas en un monasterio juntas toda la vida, o juntos toda la vida. Mantener una vida en común, sin acabar a palos, es difícil. O sea, no estoy exagerando en absoluto, Meter a 12 personas juntas en un sitio cerrado, en San Prudencio, porque al verdad, insisto, que bajan ahí al Ileo Guachado de Viruta. No, en San Prudencio, ya, ahí toda la vida. O en Barbanera. No, o sea, me lo tomo irónicamente, pero que es la única forma de tomarlo. No quiero ser irreverente en absoluto. Pues nada. No, hay que seguir una regla al pie de la letra, y eso es muy duro. Y claro, hay muchos monasterios que no la siguen. Bueno, no la sigue San Miguel de la Cogolla, que es un tema que lo he estudiado yo por activa y por pasiva, no la sigue. Vamos, ni con todos los castigos de los reyes, o el tipo de los reyes católicos, llegó a haber muertos en San Miguel de la Cogolla porque no se ponían de acuerdo en la regla que había que seguir. No os digo más que eso. Bien, por lo tanto, con esos medios tienen suficiente como para vivir muy bien. Valoración de su papel económico y político. La expansión dominical consigue la ocupación de los valles de Liregua y de Leza, a los que casi controla. Es un territorio bastante amplio. Además, tiene presencia en Nájera, en donde choca con San Millán de la Cobre. Cuando hay problemas de choques, es que ya empieza a fallar. Ya nos tenemos que rascar el bolsillo. Ya nos estamos metiendo en el territorio del otro. Cuando el rey nos ha dicho, venga, anchas Castilla, quedaros en este territorio, administrarlo, etcétera, etcétera, va. Pero cuando nos vamos ampliando y entramos y chocamos con el de al lado, atención, algo falla. Falla que realmente hay lo que hay. Bien, en la Rioja Central y Baja, el monasterio va a intentar reorganizar la frontera con los musulmanes que todavía mantendrá Calahorra hasta 1045. Va a intentar, por supuesto, antes ha salido la palabra de ello, conseguir los diezmos más posibles, las rentas dinerarias y la sera de sal. Un monasterio no puede renunciar a dos cosas. A la sera de sal. La sal lo utilizan, por supuesto, para conservar los alimentos. No hay frigoríficos. Y para darle a las bestias. Esto es fundamental. Los que habéis tenido ganado sabéis que es fundamental. Y, por supuesto, para sazonar el alimento. Y el hierro. Cualquier monasterio que se precie tendrá que buscar una parte de la explotación de alguna mina. Yo de Albelda desconozco cualquier cuestión referido a esto.
y en ese sentido va a seguir las líneas de la reconquista cristiana y busca ampliar su territorio frente a los otros monasterios. Es que es la lucha, a partir de finales del siglo XI, es la lucha entre todos los monasterios. Una lucha en la que vale prácticamente todo. Bien, claro, pero estos bienes, es decir, un monasterio, por muy utópico que se sea, no puede funcionar con el Espíritu Santo. Valga la tontería, tiene que funcionar con algo más, tiene que funcionar con unas partidas económicas importantes. ¿Por qué? Pues porque además de promocionarse en muchos sentidos, la vida cultural cuesta mucho dinero. Vamos a ver, me imagino que todos habéis visto el facsímil del Vigilano. Elaborar el Vigilano, 400 folios, implica tener una pequeña ganadera, cabaña ganadera de becerros, francamente importante. Yo no me atrevería a decir que en ese libro hay 100 animales muertos, porque igual hay más. ¿No? Y 100 animales muertos en un libro, claro, en un archivo, se dedican a editar libros, a copiar libros. Y no para ellos, es una parte de su modelo de vida, es decir, su forma de vida. Vosotros veis ahora mismo a Cañas y las monjas, entre otras cosas, viven de la venta de pastas. Una galleta, mamá, claro, tú se dedicaban a vender libros. Y además, claro, vender un libro, aparte de lo que costaba, por el valor económico que tiene el pergamino que ha salido de esos becerros, las horas que tenía que meter el Vigilano y el García, para hacer toda esa obra, durante un año o dos. Estamos hablando, el concepto de tiempo no tiene nada que ver, gracias a Dios, con el actual. Claro, ya, con esto nos vamos al escritorio. Un escritorio es un lugar físico, es decir, donde se ejerce la escritura. Su existencia se demuestra siempre dentro de una economía en claro auge. Un escritorio. No tendría sentido en un monasterio arruinado, pero absolutamente ningún sentido. Porque claro, necesita buenos calígrafos. Gente, o sea, escribir. Mirad que escribimos mal y feo ahora. Escribimos, vamos, vosotros no lo sé, me miréis con esa cara de. Igual me estoy metiendo con vosotros. No me quiero meter con vosotros. Mi letra la entiendo yo y cuatro más. Porque es que esta gente tenía que. Claro, ¿qué era la máquina de escribir el ordenador actual? Con lo cual, esa letra la tenía que entender todo el mundo. Todo el mundo que supiese leer, que era muy difícil leer. Era una técnica muy difícil. Claro, necesita buenos calígrafos, tintas. Yo no sé las papelerías que hay en Albelda. Pero desde luego me imagino que habrá varios sitios en los que se pueda comprar un bolígrafo y folios en blanco. Pero aquí no. Aquí te tenías que hacer las tintas. Y según el tipo de tintas que hicieses, fastidiabas el pergamino o no lo fastidiabas. Con lo cual había que tener gente experta. O sea, químicos que realmente supiesen la cantidad exacta que tenía que tener de ferruginosidad para que no traspasas el pergamino. Y por supuesto, muchas cantidades de pergamino. Claro, y ahora, imaginad los becerros que hay que matar para dar de comer a 200 personas. Pero le doy la vuelta. Y digo, bueno, y ahora 12, 15, 20 personas, ¿cada cuánto tiempo tiene que matar un becerro para que no se le ponga la carne mala? Es decir, que tiene que haber una planificación en todo. Absolutamente en todo. Claro, y estamos hablando de un libro. Pero imaginad que tenemos 10 empezados a la vez. Bueno, decía ahí que San Martín de Albelda puede presumir de ser un gran escritorio, sobre todo durante los siglos X y XI, porque es de la época en la que tenemos documentación. Y muy poca además, como vamos a ver. Mirad, esta es una imagen de Tábara. Ya me gustaría que esto fuese riojano, pero no, no es riojano. Tábara es un pequeño monasterio cercano a La Rioja, en la que aparece la vida diaria de los monjes. Me parece fascinante la iconografía, que además es toda como muy infantil, como era casi todo en el siglo X. Entonces aquí vemos a un señor tocando las campanas, claro, no he sacado la fotografía entera, aquí arriba estaría el campanario, este que no sé qué hace, que aquí hay otro subiendo al campanario, y luego lo que me importa, aquí tenemos a tres personas, aquí al chavalito, al García, o al sarracino,
que está con unas tijeras cortando el pergamino. Esto es un trozo de pergamino y veis que tiene aquí, que no sé si lo veis, sí, pero imaginaros que aquí tiene unas tijeras. Aquí hay otro, que este ya sí que puede ser, digamos, el auxiliar sarracino, que con una especie de compás, que en el fondo es un compás, lo que está haciendo es trazar las pautas. Nosotros escribimos mal, entre otras muchas cosas, porque escribimos en un folio blanco, en blanco, y si empezamos en la mitad del folio, acabamos en la misma línea, acabamos en la parte superior derecha. Es decir, empezamos aquí, y acabamos aquí. Por esto es lo que hacían para no torcerse, era hacer pautas. Pero esas pautas normalmente las hacían con un compás, es decir, metal, rayando el documento. Y no solo rayaban un folio, sino que rayaban cuatro. Pero cuatro que al doblarlos hacían ocho. Era toda una práctica técnica muy, muy interesante. Claro, este hacía las pautas. Y este otro, que era más hábil, este vigila, este iba con una mano, ponía esta especie de cuchillo, de cúter, para que no se le volviese el pergamino. Claro, el pergamino hay que tratarlo muy bien, claro, encima de una piel no te vas a poner a escribir nada. Había que afeitar la piel y luego había que tenerla durante un tiempo en cal viva, claro, para que se limpiase bien, ¿no? Así no os digo nada de lo que hay. Y claro, y con la otra mano, con la mano derecha, está escribiendo. Está escribiendo con unos dolores de espalda, casi todos se quejan, casi todos los escribanos se quejan, o bien del dolor de espalda, o bien del dolor de mano, de la artrosis que cogen. Me parece una imagen fascinante porque deja muy claro cómo era un archivo. Bueno, esto es que sale. Esta es la imagen, digamos, fascinante, que ha dado la vuelta al mundo un millón de veces, y aquí sí que lo tenemos, a supuestamente a Vigila, dentro de un arco mozárabe, es dibujando, no estoy escribiendo, dibujando, una parte del albedense. Tenemos aquí, si os fijáis, que no pierde, digamos, todo el detalle, aparte de que se ven perfectamente los dibujos que está realizando, tenemos dos pinteros, que son dos cuernos, uno para negro y otro para rojo. Es curioso, son curiosidades, pero que nos permiten ver con más claridad cómo era la vida en el siglo X. Bien, vamos a dejar ya las propiedades, que son muchas propiedades. Además, es que vuelto atrás. O sea, ¿qué he hecho? Bien, aquí ya no tenemos un escribano, aquí tenemos un lector. Está en una parte del códice que se llama el analogion, y tenemos a una persona con una mano gigantesca que lo que está haciendo no es que tuviesen esas manos, que sencillamente está indicando que lo importante es la conexión entre esa mano de la izquierda. Vamos a ver, ¿por qué las copias son tan perfectas? Porque el conocimiento es obra de Dios. El conocimiento nos viene por la obra de Dios. Y como es obra de Dios, hay que ser tremendamente respetuoso, de tal modo, que si tuviésemos el original del que se copió el vigilano o el albedense, si lo tuviésemos, hasta los errores del original los hubiese copiado el escribano del vigilante. O sea, lo copian absolutamente todo, porque es el conocimiento es divino, ¿no? Por lo tanto, es esa conexión entre las dos manos, entre la mano humana y la mano divina, que se mezclan en un conocimiento que viene de Dios. Bien, esta importancia le va a venir desde luego por tres obras, mejor por dos, y ahora hablaré de una tercera, el tratado sobre la Virgen María, que se va a realizar aquí en el año 950 y que está, lo compró un anticuario en el siglo XIX, gracias que tuvo la ocurrencia de vendérselo a la Biblioteca Nacional de París. Y hoy está en la Biblioteca Nacional de París perfectamente conservado. Es un librito muy pequeño que Gomesano, esta historia imagino que la habéis oído 2 millones de veces, Gomesano Senabaz, parece ser que también el escribano, va a realizar para un obispo francés, que es obispo de Le Puy-en-Velay, un lugar maravilloso, maravilloso, que está en el sur de Francia, pero a una distancia notable
España, que lo va a copiar. Fijaros, hablamos de que hasta el teléfono móvil somos una sociedad que no ha viajado, que no conocía, etcétera, etcétera. Bueno, este obispo, desde Le Puy en Pelé, sabe que en San Martín de Albelda, La Rioja diríamos, España, hay un libro que solo tienen aquí, que es este tratado sobre la Virgen María, y quiere que se le haga una copia de ese libro. Bien, esto lo pide en el año 1950. Viene aquí a Albelda, manda a hacer el libro, aquí está el original, se va a hacer el Camino de Santiago, y un año más tarde, estos obispos no tenían prisa, un año más tarde regresa a Albelda. Y ahí lo tenemos, aquí tenemos a Gomesano. Fijaros, por favor, aunque la imagen es muy pequeña según sale aquí, imaginaros lo que es la jerarquía medieval. Tenemos al obispo que está sentado, porque para eso es más que un abad. Pero está sentado, el abad está de pie, el estar de pie es humillación, en cierto sentido, pero es más grande que el abad. Fijaros cómo juega Gomesano, que es al final, o bien el que ha pintado esto, o el que ha mandado pintar esto. Bueno, pues este es el momento en el que en el año 1951 entrega a Gotescalco o Gotescaldo este libro. Pero yo pago. Claro, los monjes, insisto, que se dedican a estos menesteres. Los monjes de los monasterios importantes. Claro, ese documento, este códice del año 1950-51, nos habla de dos cosas fundamentales. En primer lugar, de que el monasterio de Albelda tenía un archivo para el año 1950 como poco muy notable, porque desde Francia piden libros, y la calidad del archivo tenía que ser muy alta. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que el Camino de Santiago, ya para el año 1950, estaba muy desarrollado, cosa que hasta ahora lo hemos dejado todo, pues eso, para la entrada de los cuñacenses, mediados del siglo XI, etcétera, etcétera. Con el agravante, además, de que el Camino de Santiago, en ese momento, iba de Pamplona a Vitoria. Con lo cual, todavía más esfuerzo de comunicación entre el monasterio, entre el obispo y el monasterio para abrirse hasta aquí. Que es que el tema es complicado. Claro, la obra por excelencia es el Vigilante. Pero fijaros qué curioso, en San Millán tenemos unas dudas enormes sobre las fechas de los documentos, de los códices. Aquí el uno es del año 950, que se empieza y se termina en el 51, y el otro se concluye, el Vigilario, en el año 976. No hay duda. Para que os quede claro, como pasa en San Millán con todos, como pasa en Valvanera, como pasa en todos los monasterios. En esta época, en el siglo X y en el siglo XI, no se escriben libros. Es decir, lo que aparece en el Vigilano no es original del Vigilano. Es una copia de un original. No tenemos ni idea, no tenemos ni la más remota idea de cuál es el original. Si lo hubo, porque habría varios originales. Esto quiero que os quede claro. Cuando hablamos del Códice 60 en San Miguel, de las glosas, todos habéis oído hablar de las glosas, eso no es un documento original. Eso es un documento copiado una vez, otra vez, otra vez. Es decir, hay muchas, muchas, muchas copias de un libro, pero no conocemos más una. Por eso, la calidad es fascinante. Porque sabe lo que van a copiar. Es decir, es un buen amanuense que está copiando eso, pero tiene el original delante. Con lo cual, sabe copiar y no se equivoca nunca. Y cuando se equivocan, lo borran perfectamente. Y vuelven a corregirlo encima. Claro, tenéis que pensar en una cosa: un folio lo puedes tirar a la basura. Un pergamino doblado por la mitad, con las pautas que les ha costado un montón hacerlo, pues claro, si presionan mucho sobre el pergamino, lo pueden romper. Pero claro, se están cargando la piel de un becerro. En el caso de el tratado sobre la Virgen, en ese no había problema, porque es un librito así, es un libro muy pequeñito. Pero claro, estamos hablando ya de unos tamaños de 50 por 40, y estamos hablando ya de cantidades
impresionantes. Pero quería hacer alusión a lo de las copias, que más quisiéramos que estos monasterios nos diesen originales. Nada. En Europa, todos estos originales hay que buscarlos en los siglos V y en los siglos V, VI, VII. Lo demás son todo ya copias, con añadidos, etc. Y luego hay un folio de lo que se denomina Biblia Albedense, que fijaros que es de hacia el año 950-975. Estamos hablando de una documentación, de unos códices francamente importantes y muy interesantes. Bien. Bueno. El código. Cada año que pasa algo más. Cada año más. El Códice Vigilano o Albedense, desde luego es la obra capital, recibe el nombre de Vigilano porque ese fue el principal autor. No fue él solo el autor, es más, probablemente él dirigió la obra, pero eso no lo vamos a saber nunca. Pero lo lógico es que el autor, el que recibe el nombre, el que da el nombre, sencillamente sea el que planifica, que bastante es, que bastante es. Se copió sin ninguna duda en Albelda en el año 976 y hoy se encuentra en la Biblioteca del Escorial, asignatura de 1, 2, etcétera, etcétera, y llegó allí por donación de Felipe II. La verdad es que la peripecia de todos estos libros es muy compleja, porque venía un rey al monasterio y decía, pues este libro, pues la verdad que me gusta. Fernando III el Santo, que se recorrió, o Alfonso X el Santo, que se recorrió la mitad de los monasterios, y claro, les decía a la tropa, oye, cargar con ese libro y lo mandamos copiar en Sevilla o donde sea, donde tuviese la corte en ese momento. Ese libro ya nunca volvió. Y de esos, así. Pero así, claro, si te vas al monasterio de Escorial y tienes allí, pues, todo. Tiene 433 folios. Pero claro, folios, insisto, de este tamaño. Estamos hablando de un tamaño francamente enorme, muy difícil de utilizar. Es decir, así como el Tratado de la Virgen era un libro que una persona se lo puede llevar debajo del brazo, este era imposible. Bueno, me imagino que lo habéis visto todos, el facsimile, ¿no? Y destaca por su gran tamaño, 33 por 49 centímetros. Es decir, que es. Y quiero recordar que pesaba el original 26 kilos. Yo, desde luego, cuando tengo que levantar para hacer una fotografía el facsímil, bueno, pues 26 no, pero 10 y muchos sí que pesa. Bien, y estos son los autores, es decir, es que es un lujo, y esto sí que es novedoso. Vamos a ver, a mí cuando dicen que el mundo de la Iglesia es anónimo, por aquí, estos tíos querían pasar a la historia como fuese. Estos y todos. Y el que, digamos que no pone el nombre, es porque o no le han dejado ponerlo, porque es obra divina, o es porque alguno ha tirado de la hoja y se la carga. Pero ellos quieren salir. No solo quieren salir, sino que encima se hacen un selfie. Que están ahí autorretratados. O sea, en medio, vigila el escriba. Pero es que a la izquierda está el saracino, que el socius, es decir, digamos, el que le trabaja, el que le hace la tarea, ¿no? Y ahí está García, con esos dedos tan curiosos, el discípulo, que sería también el, bueno, pues el que le preparaba los materiales, especialmente el pergamino. Con lo cual tenemos aquí un trío fantástico. Mirad, en San Miguel de la Cogolla, muy poquitos años más tarde, se va a editar el mismo libro. Pero ahí no aparecen los autores. Aquí, desde luego, tienen ánimo de trascender. Allí no se copian, y tampoco los copian, ¿eh? No van a copiar, lógicamente, el que está haciendo ese códice en San Millán no quiere dejar rastro de dónde lo han sacado. Y por supuesto no copia, si es que lo copiaron desde de Almeida, no copia ni al escriba, ni al socio, ni al discípulo. Bien, tiene 82 miniaturas enormes, fascinantes, muchas de ellas a folio entero. Muchas de ellas todavía tenemos dificultades para saber qué son. Presenta imágenes de ciudades y retratos de personajes ilustres. Lo que me importa, ¿qué es? ¿Qué contiene el Vigilano? El Vigilano, en el fondo, es una compilación de leyes. Antes os he dicho que intentar
diferenciar entre lo laico y lo eclesiástico hasta hace 200 años es una utopía. Desde el siglo XI lo intentan, ¿eh? Desde la reforma de Gregorio VII, se intenta para hacer por pasiva, separarlo. Están muy cómodos los dos. Comodísimos. Pero comodísimos. Claro, por lo tanto, no nos tiene que extrañar que el derecho eclesiástico y el civil se recojan en el mismo libro. No es que esté todo confundido. Está confundido a nuestros ojos. Es que en aquella época era prácticamente imposible distinguir. Cuando además, acabo de decir, el abad de Albelda es miembro de una familia nobiliar, por lo tanto, pues lo ha podido hacer abad en 24 horas. Es muy, muy confuso todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, actas de todos los concilios españoles que hubo a lo largo de la historia hasta el siglo X. Tampoco fueron muchos en los que se legisló, pero suficientes. Están todas las decretales de los papas, es decir, todas las órdenes que dan los papas durante la época, durante el siglo VII hasta Gregorio Magno. Y esto en cuanto a lo eclesiástico. En cuanto a lo laico, está el liber judicium, el fuero judgo, que es el código civil que, atención, se ha utilizado en toda la península hasta el siglo XIII, cuando empiezan ya las decretales de Gracián, etcétera, etcétera, que se empieza a introducir el derecho romano, que es el que se ha utilizado históricamente. Aquí hay una mezcla de derecho godo, de derecho visigodo con el derecho romano, francamente interesante. Bien, junto a eso que es el cuerpo central del libro, derecho, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con obras de carácter histórico, el Cronicón Albeldense, pro-navarro, pero pro-navarro, vamos, ¿no? Para eso estaban en Navarra, en Pamplona, todo nos tiene que extrañar. De tal forma que, claro, ¿a quiénes va a dibujar el artista? Va a dibujar a los reyes visigodos, que es el original. El original depende de esa época, si es que hubo uno o varios originales, y bajo qué dominio estamos en Navarro. Por eso hay que pintar, y en bien grande y bien guapos, a los monarcas pamploneses. Creo que todos lo entendemos. Porque, son los que nos están dando de comer. Es un cuanto al Cronicón Albeldense. Hay una vida de Mahoma, curiosísima, que no entendemos muy bien qué hace ahí, pero que nos da a entender una vez más que apenas hay grandes diferencias, por supuesto, de carácter de religión popular, que veis a mí. Porque es que la presencia del Antiguo Testamento dentro de la religión judía, musulmana y cristiana, es que es básica. Es decir, el 80 o el 90% de las tres religiones están basadas sobre lo mismo. Otra cosa es que luego ya, históricamente, hayamos hecho con ellas tres religiones totalmente insalvables. Pero es que la base es la misma. Exactamente. Hay una gran parte de liturgia, es decir, cómo hacer los actos bajo el rito mozárabe, luego vendrá el rito romano. El rito mozárabe, alguna vez habéis oído hablar de él, y el rito romano es el rito mozárabe es típicamente hispano, mientras que el romano va a intentar unificar ya a toda Europa. Hay un calendario, están los números árabes, ahora los veremos del 1 al 9, sin el C. Y luego hay una serie de cosas que vamos a ir viendo rápidamente. Bueno, aquí aparece el nombre. Hombre, os digo que copiaron el libro, pero de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando meten sus cosas novedosas. Entonces, bueno, pues habla aquí de Albelda, ¿eh? Aquí viene el nombre de Albaida, Urben, ¿cómo es? Fortísima. Me imagino que habrán cambiado Toletum y han puesto Albaida. Me da exactamente igual. Ahí tenemos un elemento típicamente local, y además lo han señalado con esa cruz bien grande para que se vea que hay algo importante. Las actas de los concilios, todos los comienzan con una letra capital de estas características. Estas actas de concilio normalmente, o son norteafricanos, tenéis que pensar una cosa. Y es que el cristianismo, tal como lo entendemos, no nace en Europa. O sea, no se fortalece en Europa, se fortalece en el norte de África, y cuando llegan los vándalos,
nada menos que en el siglo IV o V, tienen que huir todos a Europa, pasando por la península ibérica o dirigiéndose a Italia, de tal forma que uno de los grandes prohombres del cristianismo, que es San Agustín, es de Hipona, es africano. No tenemos que perder de vista estas cosas. Por lo tanto, una gran parte de los concilios que legislan dentro de la digamos, de la legislación, de las leyes eclesiásticas, pues lógicamente van a ser norteafricanos. Aquí los tenemos celebrando un concilio a todos los obispos, pero atención, separación de poderes. Los convoca el rey. Este señor que hay aquí sentado, este señor es el rey. Y los demás son todos obispos. Entonces, por favor, no quiero que rompan el esquema de eso, pero quiero que lo conozcáis. Aquí tenemos el comienzo del fuero juzgo. También quiero que veáis, por favor, que hablamos siempre de una simbología muy religiosa. Bueno, habéis ahí animales totalmente mitológicos, etcétera, etcétera. Es decir, que las personas que copian este códice, entre comillas, eran bastante liberales. Ahí vemos a un personaje con cuernos, con pechos en su lugar y en la barriga, que sale de los animales. Que esto lo podíamos llevar directamente al siglo XVI con toda la mitología. La Majestas, ahí vemos a Cristo dentro de la mandorla con una seriedad. Es todo texto por todos los lados, decoración por todos los lados. La rosa de los vientos es sencillamente exquisita. Claro, ¿cómo indicarle a la población, cómo explicarse a sí mismos qué es el viento? Bueno, pues es que es imposible. Nosotros hoy, con todos los cálculos matemáticos, empezamos a saber cosas. Y de hecho el tiempo, lo que es el tiempo físicamente, es que no se equivoca. El señor del tiempo no se equivoca prácticamente nada. Porque los cálculos matemáticos son maravillosos hoy. Pero claro, esta gente no sabía que era viento. Pues ¿qué es lo que planta? Planta de ángeles con unos tubos soplando. ¿Cómo le explicas a un niño cómo se produce el viento? Claro, nosotros lo podemos entender. Cambio de presiones, de diferente altura, bueno. Pero ¿cómo se lo explicas a un niño? Imposible. En esta época muy difícil. No, es que imposible. Bien, aquí aparecen arriba los hijos de Noé. Claro, hay muchas relaciones de carácter bíblico. Tenemos uno de los primeros mapas que conocemos, que son visigodos. Eso está claro, San Isidro de Sevilla en las etimologías tiene cosas muy similares, pero al fin y al cabo se está haciendo eco de lo que había. Entonces, claro, ¿cómo ven el mundo? El mundo lo ven, desde luego, circular. Este es el mar. A partir de aquí ya no tenemos ni idea. Esto es un anillo, no tenemos ni idea qué hay ahí. Porque desde luego el que se ha ido no ha vuelto. Es así, ¿no? Y además tenemos toda la mitología. ¿Cómo se llama este personaje bíblico que se lo trae una ballena? Jonás. Que eso marca mucho. Eso marca mucho, ¿no? Con lo cual, claro, se lo traga una ballena. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el mar se acaba, empieza el baratrún, es decir, el abismo, que hay ahí están los grandes monstruos que se comen a todas las embarcaciones. ¿Y cómo divide el mundo? África con la tribu de Cam, los camitas, que son los africanos. Y aquí está el mar rojo, Mare Rubrum, y lo pintan de rojo. No, este es el Mediterráneo, Asia y los semitas. Aquí está la tribu de Sem cuando se reparte en el mundo, y esta es Europa con Jacef, a ver, pero fijaros, claro, eso puede ser cualquier otra cosa. Luego acabarán descendiendo un poquito más, incluso en el siglo X a esta simpleza, pero es que esta simpleza ya está en el siglo V VI y la está copiando directamente. Bien. No, cualquier historia que contemos, y ha dicho que hay una analbelda muy importante en el vigilado, no, tiene que empezar por Adán y Eva. Pero esto ha sido así hasta el siglo XVIII. Entonces comienza la historia por los orígenes del mundo. Ya los veis ahí, o sea, bueno, tapándose con la parra, totalmente sexuados, sobre todo la mujer se le ve perfectamente, y claro, con la serpiente. Los reyes visigodos tienen que decirnos de dónde vienen. Y ahí los tenéis, Chindasvinto, Recesvinto, Ejica, etcétera, etcétera. Y los cabanos. ¿Dónde estábamos? ¿Y dónde estamos? Bueno, pues tenía que haber puesto Reyes Pamploreses. Pero es igual. Urraca, Sancho y Ramiro. Tres. Podrían haber sido cualquier otro, cualquier otro. Pero esto les interesa.
hacer propaganda de ellos, por el motivo que sea. Pero en cualquier caso, pro-navarros 100%. La ciudad de Toledo, ahí veis las murallas, las cabecitas, la pena es que no sea de más definición el proyector. Aquí tenemos la representación de la iglesia, mediante dos iglesias y un obispo. Aquí está el rey con la relación de obispos, porque aquí, en esta especie de templo de Salomón, se está celebrando un concilio. Pues los concilios más famosos de la península ibérica van a ser estos mismos dos, en la Edad Media, y especialmente el tercero, que es cuando se convierte del arrianismo los visigodos al catolicismo. Las sedes episcopales, pero atención, os he dicho antes, esta lámina no se encuentra en el Vigilano, pero está en el Emilianense, y el Emilianense supuestamente se copió de este. Y ya veis, no sé si recordáis a los de los vientos, la rueda de los vientos. Bueno, pues esto es exactamente igual, pero con la rueda de los obispos que hay en el norte de la península ibérica. Y ahí está el de Calahorra. No recuerdo ahora dónde se estaba abajo, y con esa definición no lo voy a ver. Pero ahí está la rueda de los obispos. Cómputo del tiempo. Esta gente sabía el día del año en el que vivía y controlaban perfectamente las Pascuas. El calendario lunar es complejísimo. Voy a ir deprisa. Los números. Ahí los tenéis. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así se han escrito prácticamente. Bueno, es una mezcla de los números romanos y de las cifras árabes. El 5 y el 6. Bueno, 6 se queda ahí una cosa muy rara, ¿no? Falta el 0. No, es que el cero tardará en introducirse, porque el cero no tiene ningún valor. Nos ha dado cuenta que si se ponía al final de una cifra, pues lo aumentaba considerablemente. Pero el cero en sí mismo no tiene ningún valor. Entonces, ¿para qué utilizarlo? Bien. Pero hay un momento en que esto pincha. Todos los monasterios, absolutamente todos los monasterios viejos, desde Oña, Cardeña, Silos, Leire, San Millán, Albelda, van a entrar en crisis hacia el año aproximadamente 1160. Todos saben qué es lo que está pasando. Está pasando algo muy sencillo. Y es que hasta entonces los encargados de organizar social, económica, religiosa y culturalmente el territorio eran ellos. Pero es que para esa época los papas y los reyes se han dado cuenta de que ya no les sirve. Porque hay otra figura que es mucho más importante, que es la de los obispos. Un monasterio, Albelda, tiene muchas propiedades, pero muy dispersas. Un obispado es un territorio perfectamente definido. Perfectamente definido, que se sabe dónde empieza y se sabe dónde acaba. Por lo tanto, todos los habitantes que vivan dentro de ese territorio están bajo la jurisdicción del monasterio, del obispo. Sin embargo, si Albelda tiene un par de fincas en los alrededores de Nájera y allí viven dos, tres familias en esas fincas, esas familias están bajo la jurisdicción de Albelda, pero posiblemente 2.000 familias alrededor de esas caerán bajo la jurisdicción de San Millán, de Santa María la Real, ¿me entendéis? Entonces, claro, empiezan a apostar por los obispos, tanto el papado como los monarcas. Consecuencia, esto quiero que lo entendáis. Antes habéis visto, os he dicho, que Albelda se va a hacer con un sinfín, con unos cuantos monasterios pequeños. Estos monasterios pequeñitos, o iglesias, lo lógico es que fuesen diocesanas, es decir, pertenecían al obispo. Pero el obispado, ahora de Burgos y de Pamplona, durante siglos prácticamente han vivido desaparecidos. De hecho, aquí en Albelda, durante unos años, en el siglo X, el obispo de Calahorra estaba en manos musulmanas hasta 1045, el obispo era a su vez abad de Albelda. Igual es un poco difícil de comprender, pero que
no cabía en ningún otro sitio, en Calahorra no podía estar. Del 33 al 95 fue ese episcopal. Del 33 al 95 me dijo. Eso yo no lo recuerdo. Perfecto. Pero cuando no está en Almeida, está en San Millán. Y cuando no, está en Nájera. Con lo cual ya me dices a mí el peso específico de esta figura. Casi nula. Pero a partir del 11, con la reforma gregoriana, a partir de 1075, Roma va a querer apostar por los obispos. Y en el siglo XI, perdón, en el siglo XII, la mayor parte de los juicios de los recursos en los que meten los obispos a los monasterios por el usufructo, por el cobro de los diezmos de esas iglesias y de la propiedad de esas iglesias que habían pertenecido históricamente a los obispados, los van a empezar a ganar los obispos. Con lo cual, los monasterios, todos, y Almeida no es una excepción, todos se encuentran con que pierden las propiedades y encima tienen que pagar las costas de los juicios. No cuentan con el apoyo de los monarcas, que ha conquistado para esa época Toledo y prácticamente está Alfonso VIII a punto de conquistar en 1212 prácticamente ya casi Andalucía. Y claro, ya no tiene ningún interés en apoyar a los monasterios. Están en otras guerras. Les vamos ya, ¿eh? Para que no sufráis. Hace calor. Y es difícil aguantarle. Claro, los papas no quieren saber nada ya con los monasterios. Apoyan directamente a los obispos. Con lo cual, claro, crecen obispados y decrecen directamente los monasterios. Y esto les va a pasar a todos, insisto, a todos. Lo que pasa es que algunos van a tener más. Y Almeida, pues no va a ser de los que va a tener suerte. De tal forma que en 1180, ya el poder posiblemente real de la mano del obispo lo ha convertido no en un monasterio benedictino como era hasta el momento, sino que ya lo va a convertir en canónigos regulares. Canónigos regulares que son sacerdotes, pero que viven en común. Para que los de la sotana negra, pero que viven en común, viven 8, 10, 12, los que sean, nunca 200. Sí, nunca 200. Viven bajo una regla, es decir, una cosa, pero ya algo falla ahí. Pero para esta época, en 1180, San Millán de la Cogolla ya estaba en crisis absoluta. Oña, lo mismo, siglos, ¿para qué os voy a contar? Es decir, estaban todos en la misma guerra. Y claro, a partir de ella, Almeida se va a destacar, insisto, como todos. Y en 1435, a partir de ahí, prácticamente, Almeida, no digamos que desaparece, pero casi. Me refiero a la documentación. Va a seguir existiendo como monasterio, pero la documentación ya va a ser francamente pobre, porque no toma ninguna decisión. O va a ser el obispo, o a partir de 1435, la iglesia de San Martín se une a la colegiata de Santa María la Redonda de Lourdes. De tal forma que a partir del año 1435 ya va a perder su autonomía total. Pensad, por favor, que 100 años exactamente antes, y ya no se va a recuperar, 100 años antes, San Millán de la Cogolla, y perdonad que haga alusión, pero es que así, quiero que veáis que donde nos queda documentación pasa exactamente lo mismo. 100 años antes, en 1299, San Millán de la Cogolla desaparece y se agrega al señorío de los Cameros para que le mantengan económicamente. Están arruinados del todo. ¿Cuál es la diferencia? Que San Millán de la Cogolla se ve que tenía más fuerza en el panteón de los dioses, pues acaba resurgiendo. Mientras que Almeida se va a mantener siempre en el segundo plano. Hay una bula de unión que otorga el Papa Eugenio IV que pone de manifiesto la pobreza de Almeida. Y contemporáneamente, en 1485, el obispo de Calahorra, Diego de Zúñiga, fijaros lo que va a decir de la situación en la que se encuentra Almeida. Yo tengo que comentar a este respecto que nunca me he fiado, y lo digo irónicamente, de los escritos que elaboran tanto los monjes, como los frailes, como los sacerdotes, en torno a su pobreza. No me fío. Porque de luego, si había algún pobre, era el campesino. Estos lo estaría pasando peor. Pero desde luego no pasaba nada. ¿Pensamos?
la turbación e calidad de los tiempos, las mortandades e pestes. Claro, 50 años antes había sido la peste negra, que me imagino que habéis oído hablar alguna vez de ella. E infortunas de guerras como por señores temporales, en tanto que la dicha iglesia es deshonestada e vituperada. En una época de pobreza, lógicamente, los señores laicos que tienen más poder militar, ¿a quién van a atacar? Desde luego, bueno, pues se podrían decir burradas de los monjes, pero los monjes no tienen un pequeño ejército para que les defiendan. Entonces, ¿a quién atacan los señores laicos? Los señores laicos van a atacar a los monasterios y a las ciudades que tampoco tienen ese poder. La ayuda del orden clerical, sin la que no se podrían los canónigos son los religiosos que viven dentro, beneficiados en ella, ni pueden sustentar, o sea, no pueden vivir con los medios que tienen, por lo cual son constreñidos a mendigar, labrar, ejercer, fijaros, les lleva a labrar y a ejercer el opus rural, es decir, a tirar de azadón, a trabajar. Esto lo digo con ironía, pero que claro, no hay monje que se manche las manos. Solamente se manchan las manos en el archivo escribiendo textos. La regla se lo marca así. Y estos, fijaros el desdén que tienen que trabajar la tierra. Como si los vasallos que tenían ellos no lo hiciesen. Bien, mientras que la redonda, que es lo que ha pasado a pertenecer, es aumentada y acrecentada en personas, en frutos, en rentas, en congregación, es decir, en número de fieles cristianos. Fijaros la contradicción. Por eso, y por eso termino, a partir de este momento, la vida capitular de ambas entidades vecinas, esto es textual, vecinas e cercanas en una comarca de Mérida, es decir, están juntas todas en el mismo territorio, queda centralizada en Logroño. Uy, qué chapo. Había que grabar las caras, no la mía, había que grabar las caras. Oye, no sé si tienes alguna pregunta. En cualquier caso, yo, Javier, te quería hacer una pregunta. Los números que aparecen en el códice, ¿vigila los copia de memoria porque los ha visto en algún sitio? No, él los copia del original. O suponiéndolos perdidos. Sí. Pero es que no tiene mucho sentido que estén ahí perdidos entre dos textos. Sí, vamos a ver. Todo tiene su explicación. Un archivo lo que pretende, por supuesto, es gastar el menos dinero posible. Elaborar un códice es carísimo. Es muy caro. Vamos a ver, en el siglo X, Sánchez Albornoz, hace muchos años, hizo algún estudio de lo que valía un códice. Y un códice pequeño tenía el valor de dos vacas de tiro. No, pero dos vacas de tiro eran dos tractores. Pensemos que no eran ordeñadas, que eran para lo que eran. Pero estamos hablando de cifras francamente altas. Entonces, claro, lo que hacían era copiar todo lo que tenían a mano. De tal modo, ¿por qué crees que en un códice falta medio folio? Falta medio folio porque en un momento determinado, en ese medio folio no había absolutamente nada, y un fuero, una carta de propiedad valiosísima, lo que quieras, aparece copiado. O sea, lo utilizan porque no tienen otro material. Es decir, a esto se le llaman códices facticios, artificiales, es decir, todo lo que hay a su mano lo copian para mantenerlo. Tienen un sentido que nosotros sí, bueno, tenemos también ese sentido, que digamos es el de la enciclopedia, el copiarlo todo junto para tenerlo en un momento determinado. Almanaque. También. Por eso ahí vamos a ver que es un tutti frutti. Tenemos desde el cómputo, es decir, la matemática pura, tenemos los calendarios complejísimos, hay unos dibujos ahí que no los entenderíamos nosotros en 100 años que los estudiásemos. Tenemos todas las leyes, tenemos historia, tenemos los números, y lo tenemos todo junto. Y tú dices, ¿y eso para qué? Pues lo tenemos, lo hemos salvado. Pero date cuenta que la cultura es eminentemente eclesiástica, porque se refugia en el maestro. Por eso aparece eso y podrían aparecer lo que te dé la gana. Cuando vas al Códice 60, el Códice 60... Todavía no nos hemos puesto, después de 100 años de estudio, en qué es el códice 60. Porque nos interesan las rosas. El contenido nos da igual. Y es un tutti frutti. Eso es
un revoltijo tremendo. Es así, es así. O sea, lo que les interesa es compendiar, recoger. Hay un intento, vamos a ver, de, en época visigoda se va a abandonar en parte, por cuestión económica, la difusión del libro monográfico, que hoy también lo hacemos. Hoy no tenemos más que la Wikipedia. Yo el otro día bajé a mi casa la enciclopedia, que alguno de vosotros en vuestra casa igual hasta la tenéis todavía, la salvaje. En no sé cuántos ocupaba esto, me acuerdo que me compraron mis padres con todos los sacrificios del mundo. ¿Para qué uso yo eso? Tenemos una mente enciclopedista. Y esto es griego, que los europeos lo van a recoger en el siglo V. Y el mayor difusor de las enciclopedias en Europa va a ser San Isidro con las etimologías. Las etimologías son una enciclopedia sencillamente maravillosa, donde aparecen todos los seres fantásticos, todos los vestidos de las personas hasta el siglo VII, todas las religiones del mundo que él conocía o que le interesaba dar a conocer. Eso no lo vamos a saber nunca. El compendio del conocimiento lo tiene ahí. ¿Y eso se ha mantenido? Bueno, ha sido. Las etimologías han sido el libro de cabecera de toda Europa hasta el siglo XV. Se conservan hoy, para que os hagáis una idea, más de 5.000 ejemplares medievales. Que si ya la verdad tenemos uno, imaginaros lo que son tener 5.000 etimologías. Era el bestseller. Era una enciclopedia. Ni Beda, ni Alcuino de York, nadie. Que copiaron todos a Isidoro. Es decir, era la forma de aprender. Bueno, yo tengo en mi casa la enciclopedia en la que estudió mi padre. Que le dijo, bueno, yo no quiero herencias, porque tampoco había nada que heredar. Pero quiero tu enciclopedia. Y ahí tengo la enciclopedia de mi padre. Murió hace 4 años con 97 años, ¿eh? No estamos hablando de bobadas. Pero bueno, todos vosotros habéis visto en vuestra casa una enciclopedia. Y eso es. Y nosotros en San Miguel de la Cogolla, el gran descubrimiento que hicimos, a que ha aludido antes, hacia finales de la década, de la última década del siglo pasado, fue precisamente haber localizado un gran diccionario de enciclopedia, de donde se copian las glosas. O sea, nosotros nos olvidamos de las glosas. A nosotros nos interesa de dónde se copian las glosas. Que hoy nos encontramos el diccionario enciclopédico. 20.000 voces. El diccionario de la Real Academia actual tiene 80.000. ¿Eh? Aquel tiene 20.000. Estamos hablando del año 964, contemporáneo del Vigilán. ¿Sí? ¡Qué tela! ¡Qué copian! ¡Tela, eh! ¡Tela! Más cosas. ¡Ay, qué maravilla! ¿Os ha quedado alguna cosa rara? Sí, pero ya que los contactos culturales entonces entre los musulmanes y los cristianos eran en los monasterios. Entonces, ahí salían los números, podían salir de los árabes o de los indios. Vamos a ver. Es que tenemos que olvidarnos del mundo musulmán y mundo cristiano. Nos tenemos que olvidar. Vamos a ver. La gran islamización de España, y por lo tanto del sur de Europa, se va a producir en el siglo XI y después de la conquista de Toledo y del comienzo de las cruzadas. Entonces, lo que es una lucha territorial se va a convertir en una lucha religiosa. De tal modo que los que nos vamos a encontrar en el Valle del Ebro sí que pueden estar bajo la autoridad de algún musulmán, de alguno, pero esto es lo de aquí. Bueno, tenemos que pensar los millones de musulmanes que tuvieron que venir de Arabia, de Egipto y de Siria para que a la Rioja le cayese alguno. ¿Me seguís? Por favor, yo quiero que reflexionéis sobre esto. ¿Quiénes están aquí? Pues lógicamente aquí están los de Terruño, que se cambian de chaqueta. Digo, coño, que ahora nos van a gobernar estos que son los que tienen el poder. Pues ¿cómo? Me voy con ellos. Porque a nivel religioso no van a tener mucha dificultad. Por no decir absolutamente ninguna. Muy poquitos. Tienen el Padre Nuestro, creen en la Virgen María, creen en Jesucristo. Otra cosa es que el profeta no es Jesús. El profeta es Roma. Es decir, dan un paso, pero que de ahí para abajo está el Viejo Testamento. Que el Viejo Testamento es el mismo. Que estamos hablando de las religiones del libro. Talmud, Corán y Antiguo Testamento. En cuanto a lengua, ¿cómo funciona?
Pues lo mismo, cuando, vamos a ver, ahora mismo, tú vas a meternos en un berenjenal que no lo vamos a solucionar tú y yo aquí en 2 minutos. Esto es un tema complejísimo. Vamos a ver, ¿tú conoces alguno en Almeida que hable árabe? Nadie. No, no. ¿Alguno de Almeida? Digamos, efectivamente, aborigen, indígena. Decidme uno, por favor. Vamos a ver, las dificultades que tiene un occidental, no uno de Almeida, por favor, perdonadme la ironía. Las dificultades que tenemos con nuestra fonética, el español tiene, es un idioma muy difícil, porque es muy variado, pero es muy variado en cuanto al contenido, no en cuanto a fonética. El árabe es muy complicado, no por el contenido, sino por la fonética. De tal modo que un árabe aprende español, no digo 4 días, pero desde luego en un periodo de tiempo cortísimo. Bueno, y la prueba la tenéis, tenéis la que salir ahí, y raro será el que no hable español perfectamente, o al menos con bastante perfección. Pero al revés, es muy difícil. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a la península ibérica, en el 711, suponemos que entran norteafricanos, que son cristianos, que acabo de decir que la cuna del cristianismo no está en Europa, no está en Roma, es que está en Túnez, y está en lo que hoy es Argelia, y en lo que hoy es Marruecos. Vamos, estoy hablando del 711, de ahí para atrás. Entonces, claro, esta gente, por mucho que se convierta por motivos económicos, porque los musulmanes en la primera etapa, no pagan impuestos, solamente pagan los de las religiones contrarias, en este caso el cristianismo, aunque mucho, por mucha gente que se pueda convertir, esto van a seguir siendo cristianos, sí o sí, o sea, uno no cambia de chaqueta, podrá cambiar de chaqueta política. Te preguntaría, ¿cuántas personas conoces tú en La Rioja que se hayan pasado al islamismo? O, al revés, ¿cuántas personas conoces tú dentro del mundo musulmán que se hayan pasado al cristianismo? Que estamos hablando ya de concepciones. Claro, esto no pasa de la noche a la mañana. Tenemos que encontrar varios factores. Sobre todo, el más importante para mí es que a partir de finales del siglo XI se va a producir un caldo de cultivo lo suficientemente potente, visceral, para que se hagan las dos posturas, la postura cristiana y la postura musulmana, pero para que se hagan desde el punto de vista sociológico, que no religioso. Es decir, para que ambas culturas empiecen ya a distanciarse como culturas, como mundos. Hasta ese momento, pondría tu mano en el fuego, la mía no lo sé, pero pondría tu mano en el fuego que desde luego muy poca gente habla árabe. Y hay muy pocos musulmanes. Muy pocos. Lo que no quiere decir que no lo son. Nos vamos a encontrar a gente hablando árabe ya a partir del 12, 13 y 14. Oh, ya nos metemos en el mundo toledano, que es muy rico. Ya quedan textos de esa época. La escuela de traductores, etc. Porque esto es todo ya muy tardío. Esto está muy, muy tardío. Y estamos hablando, esto no lo tenemos que olvidar nunca, de una minoría total. Cuando hablamos de gente, vosotros imaginaros ahora, que claro, ¿qué porcentaje de gente sabe latín para hacer, no digo para seguir un ritual religioso, para entender un documento? Pues que ese latín es aprendido. A mí no me sirve ni un islam, ni una lengua árabe aprendida. Tiene que ser madre, tiene que ser mamada. Claro, y eso se va a producir en contados casos, en muy contados casos, porque para eso está el aljamiado. No nos olviden. Es decir, es la escritura que utilizan una parte, no tenemos ni idea qué porcentaje, de cristianos, ya en época muy tardía, 13-14, el aljamiado, para escribir con caracteres árabes, con caracteres árabes, una lengua que solamente ellos saben interpretar, porque el árabe no lo sabe.
Esto, en nuestros códices emilianenses, en los glosarios, esto es muy frecuente. Pero entre el griego y el latín, y es un juego, y tú te sabes los caracteres griegos, y entonces lo que haces, tú no tienes ni idea de griego, pero sabes algo de latín. Y entonces, utilizando los caracteres griegos, lo que haces es escribir el latín, no el latín. Esto es una técnica que se puso de moda, pues a partir del siglo X en toda Europa, que fue muy constante, pero el tío no tenía ni idea de griego. Claro, y el aljamiado es lo mismo. El aljamiado decía a la gente, que esto es árabe, pero ningún arabista sabía leer aquello, bueno, porque era romance, escrito con caracteres árabes. ¿Con esto qué te quiero decir? Quiero decir que no digo que sean lenguas totalmente antagónicas, pero lo que sí que te quiero decir es que para un castellano, leonés, riojano, navarro, del siglo X, XI, XII, XXI, leer y escribir, y por lo tanto hablar en árabe, es de una dificultad, porque nuestra lengua no es fonética. Por lo tanto, y con esto termino, por lo tanto, el número de personas que pudieron arabizarse fue muy escaso. Como el número de personas que pudieron islamizarse o cristianizarse. Porque cuando decimos que un país se ha cristianizado, no quiere decir que 2, 3, 4, 5 millones de personas se hayan convertido al cristianismo. Lo que quiere decir es que los reyes se han convertido al cristianismo. Cuando digo yo que un número de personas hablan y escriben el árabe, como en la época de Carlomagno, el gran mito, la gente hablaba latín, un jamón. Hablaban cuatro latín, pero cuatro, uno, dos, tres, cuatro, porque era la única forma que un imperio, es decir, Alemania, Sajonia, los Países Bajos de la época, la marca hispánica, pudiesen entenderse con una lengua común. Pero eran cuatro frikis. No lo digo además cariñosamente, eran cuatro frikis, que por motivos económicos aprendían latín, económicos de gestión. No, aquí va a pasar exactamente algo parecido. Pero vamos, son puras intuiciones, porque la verdad es que los estudios son mínimos porque no encontramos textos. Y los textos que nos encontramos son aljamiados. Es decir, son caracteres árabes, pero con contenido hispano. Que lo podíamos hacer tú y yo si no supiéramos los caracteres árabes. Bueno, chicos, gracias.